Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Andrés Quijón. Trabajo en los servicios de adopción de Microsoft, de Neuland, que somos partners de Microsoft. Y vamos a revisar hoy más que nada, conocer cuáles son estas nuevas funciones de Teams. Así que vamos a esperar unos minutos para que se puedan conectar los asistentes que se habían inscrito. Así que a las 12:05 comenzamos con la capacitación. Mientras tanto, les comento que pueden dejar sus preguntas a través del chat de este live. Les comento que estamos esperando que se puedan integrar todos los participantes que se habían inscrito a la charla. Así que a las 12:05 minutos comenzamos con las nuevas funciones de Teams, que ha sido la herramienta estrella este año por distintas organizaciones debido al tema de la pandemia. Comenzamos entonces, ya son las 12:05 minutos. Me presento nuevamente, mi nombre es Andrés Quijón y hoy vamos a ver esta charla sobre las nuevas funciones de Teams y también vamos a ver algunos aspectos generales sobre Teams que quizás ustedes conocen, que también van a ser muy beneficiosos para su trabajo diario. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas a través del chat de el live, las cuales van a ser respondidas por miembros de Neuland, así que todas sus preguntas ahí pueden tener, van a tener su respuesta correspondiente. Vamos a comenzar entonces. No sé si ya se está proyectando. Sí, Andrés. Perfecto. Hay un pequeño desfase, por eso.
Lo primero que vamos a ver es que ya tenemos habilitado lo que son los chats emergentes. Esta opción está habilitada ya desde hace algunos meses en lo que es la aplicación. ¿Y qué nos permite este chat emergente? Es poder tener a través de una ventana una conversación con alguna persona en específica, con algún chat de grupo que podamos tener a través de Teams, pero ya tenemos o podemos exportar estas ventanas como una ventana propia para poder tener esta interacción, como lo estamos visualizando en este GIF. Para poder exportar la ventana, simplemente nos vamos al chat, seleccionamos los tres puntitos y nos va a salir la opción de exportar pantalla o también o exportar chat en este caso. Y también está ahora la nueva funcionalidad que aparece un icono con un cuadradito y una flecha hacia arriba, que es este mismo icono que estamos viendo, que podemos exportar de forma directa este chat. Entonces, la primera funcionalidad que ya está es el chat emergente. También es súper importante que conozcamos los distintos tipos de roles que vamos a encontrar dentro de los equipos de Teams. Dentro de los equipos de Teams vamos a tener tres tipos de roles, que sería el propietario, quien va a ser el creador del equipo, y también las personas que asignemos como propietarios, quienes van a tener todo lo que es la configuración del equipo. ¿Ya? Los miembros de un equipo de Teams van a ser las personas que son internas, es decir, cualquier persona que yo integre a un equipo de Teams, que sea de la organización, va a pasar a ser miembro de un equipo. Y el tercer rol que vamos a encontrar va a ser el rol de invitado, que va a ser toda aquella persona externa que involucremos a un equipo de Teams. La diferencia entre el invitado y el miembro es que el miembro puede ser propietario de un equipo también, si es que un propietario lo convierte en propietario. ¿Ya? Entonces, esos serían los tres tipos de roles que vamos a encontrar dentro de un equipo de Teams. Acá vamos a ver cómo podemos crear un equipo de Teams. Para eso nos vamos a ir acá abajo. Nos vamos a crear un nuevo equipo y podemos crear un equipo privado o un equipo público. Y también tenemos tres opciones para poder integrar a miembros a un equipo de Teams, que ahora las vamos a ir mencionando. Podemos elegir un equipo que ya esté predeterminado o podemos crear un nuevo equipo desde Teams. Pero lo que les quiero mencionar acá y que es súper importante que podamos conocer es que tenemos tres opciones de poder integrar a personas a un equipo. La primera opción va a ser la que vamos a ver a continuación, que sería integrar a la persona nombre por nombre, es decir, escribimos el nombre de cada una de esas personas, las adherimos, si son internas van a ser miembros y si son externas van a ser invitados. ¿Ya? En esta primera opción, que sería integrar nombre por nombre, igual nos vamos a demorar un poco si tenemos que escribir, no sé, el nombre de 50 personas. Por eso les quiero comentar la segunda opción que vamos a tener para poder integrar personas a un equipo de Teams, que sería obteniendo el vínculo al equipo. ¿Ya? Si obtenemos el vínculo al equipo, voy a retroceder acá. Si obtenemos el vínculo al equipo, tenemos una segunda opción para poder invitar personas a un equipo de Teams. ¿Qué va a pasar cuando nosotros enviemos este vínculo? Las personas van a enviar sus solicitudes. Y desde ahí el propietario va a poder aceptar o denegar esas solicitudes. Entonces, la segunda opción para poder integrar personas a un equipo de Teams sería generando un link del equipo. Y la tercera opción que vamos a tener para poder integrar personas a un equipo de Teams, siempre cuando sea un equipo privado, si es un equipo público, va a estar, como en este caso, disponible para toda la organización, por lo tanto van a poder ver todo lo que son los archivos y las distintas publicaciones que han realizado. La tercera opción es generar un código de equipo. ¿Dónde vamos a generar ese código? En la configuración, es decir, nos vamos a ir a este botón que está acá, que dice configuración de equipo, nos vamos a ir nuevamente a configuración y desde ahí vamos a generar este código. ¿Qué nos permite este código? Que cualquier persona interna, solamente personas internas, van a pegar este código en este botón que está acá.
van a pegar este código en este botón que se encuentra acá y van a pasar directamente al equipo sin necesitar la aprobación de un propietario del equipo. Entonces, esas serían las tres opciones que vamos a tener para poder integrar a personas a un equipo de Teams. Acá mostramos cómo generamos un equipo, las configuraciones, los distintos canales que podemos crear. Recuerden que también en los equipos podemos crear canales que sean privados o públicos. Y la idea de los equipos es que todos estemos sincronizados con la información y con los documentos que podamos estar trabajando y también integrando aplicaciones. Recordemos que Teams es una aplicación que nos permite hacer muchísimas, o sea, podemos tener muchísimas herramientas dentro de una sola aplicación. Dentro de un equipo de Teams podemos generar anuncios, como el que estamos viendo en este caso. Podemos colocar un fondo o un banner personalizado. Y los anuncios es para que destacar en este caso alguna información o alguna publicación importante que les gustaría a ustedes informar a su equipo de Teams. Para poder generar un anuncio dentro de Teams, simplemente nos vamos a la opción de A, que sería la opción de formato. Luego nos vamos a donde dice nueva conversación. Ya lo vamos a ver. Acá donde dice nueva conversación sale la opción de anuncio. Y desde acá podemos mencionar a todo el equipo o mencionar a alguna persona en específico que sea parte de este equipo. Entonces ya tenemos esta funcionalidad que podemos generar anuncios. Y también desde ahora podemos saber todos los detalles de un equipo. Se activó esta nueva funcionalidad que está acá, que es esta I, que vendría siendo de información, donde vamos a saber quién contribuyó recientemente a nuestro equipo y las actualizaciones, es decir, a qué personas hemos agregado. Anteriormente aparecía acá en publicaciones del equipo, pero ahora los vamos a encontrar en este botón, que es la I, y que vamos a ver todo lo que hemos trabajado o las últimas interacciones que han tenido los miembros con el equipo en el cual están siendo parte. Y ahora nos vamos a ir a esta opción que es la parte fuerte y súper importante que ha tenido Teams, que es la nueva experiencia de reunión. Esta nueva experiencia de reunión trae consigo muchísimos cambios dentro de lo que es la plataforma y por lo tanto una mejor, en este caso, comunicación e interacción y fluidez de las conversaciones que podamos tener a través de las reuniones de Teams. Dentro de esta nueva experiencia de reunión, que también vamos a comentar cómo podemos habilitarlas, es importante que les pueda mencionar que hay algunas de estas funcionalidades que ya están disponibles, pero algunas que todavía no se encuentran disponibles en Latinoamérica. Esta nueva experiencia de reunión, en este caso estamos viendo lo que es la vista dinámica. La vista dinámica lo que proporciona es que a través de inteligencia artificial va a destacar el contenido a los participantes, ¿ya? Actualmente lo que podemos tener en la experiencia de reunión y lo que tenemos de lo que es la vista dinámica sería la opción de galería de gran tamaño. Así lo vamos a encontrar ahora. Todavía no podemos destacar en este caso contenido, pero sí podemos visualizar hasta 49 participantes dentro de una reunión. Es decir, si hay 100 personas que estén en una reunión y, no sé, 60 personas tienen la cámara activa, vamos a poder visualizar hasta 49 personas que tengan esa cámara activa. Y a medida que esas personas comiencen a hablar, los va a ir destacando o los va a ir mostrando en estos cuadritos que, de visualización de cámara. Así que la vista dinámica es la que viene, o sea, ya viene esta función en donde vamos a poder destacar el contenido, pero ya tenemos la primera parte que sería poder visualizar hasta 49 personas dentro de una videollamada. Cuando ya esté la vista dinámica disponible, lo vamos a visualizar de esta forma. También lo que se viene y que todavía no está disponible es las reacciones
que pueden tener los participantes dentro de una reunión, como serían estos emojis que estamos viendo. Voy a leer esto textualmente. Dice, las señales no verbales, como sonreír o asentir con la cabeza, pueden ser difíciles de captar en las reuniones virtuales, lo que impide a los presentadores percibir las reacciones del público o a los participantes en reuniones grandes para compartir su opinión. Entonces, de esta forma vamos a saber si efectivamente están ahí poniendo atención o más que nada tener un feedback para el presentador sobre lo que estamos trabajando. Ya que muchas veces pasa que estamos en una reunión y no sabemos si realmente están poniendo atención, si está todo bien. Así que a través de las reacciones de live vamos a tener un feedback por parte de los participantes. Y también vamos a tener burbujas de chat. ¿Qué son las burbujas de chat? Que a medida de que una persona escriba, va a aparecer acá como una burbuja con su texto. Esta funcionalidad tampoco está disponible actualmente, pero esperamos que ya las próximas actualizaciones, que serían entre octubre, septiembre, por ahí, tengamos ya estas opciones. Pero sí o sí, todas estas funcionalidades van a estar ya disponibles a finales de año o a principios del próximo año. También vamos a poder generar filtros dentro de lo que es una llamada. O sea, podemos modificar estos filtros previamente antes de ingresar una videollamada. Y lo que va a hacer esto es mejorar lo que es el ajuste de luz y va a disminuir también el enfoque de la cámara para personalizar la apariencia. La otra función que vamos a tener disponible es la designación de la persona que habla y la traducción para los subtítulos. Es decir, con esta nueva funcionalidad voy a poder seleccionar algún participante y voy a poder colocar que aparezcan los subtítulos de esa persona. ¿Ya? Actualmente no tenemos la opción de idioma en español, solamente está en idioma inglés. Pero como les comento, en las próximas actualizaciones esperamos que podamos tener ya incorporado distintos idiomas para poder generar esta traducción y transcripción en tiempo real. Así que es una muy buena experiencia y una muy buena opción cuando tenemos reuniones con personas de otros países y que hablen otros idiomas. Muy pronto también vamos a tener lo que es ampliar en este caso la cantidad de participantes que puedan estar dentro de una reunión de Teams. Actualmente pueden estar hasta 300 personas podemos tener en una reunión de Teams, pero esto se va a ampliar y vamos a poder tener hasta 1000 personas dentro de una reunión. Y también lo que son los live o los eventos en vivo se van a expandir hasta 20.000 participantes. Así que estas dos opciones de ampliar la cantidad de participantes va a estar también en las próximas actualizaciones. El modo conjunto, que ha sido una funcionalidad súper buena y que ya está disponible, que ya la podemos utilizar, el modo conjunto lo que hace es que enfoca y más que nada muestra a los participantes como si estuviesen en una sala de presentación o en una sala de teatro. Y lo que hace esto es que toda la atención se fije en el presentador y sea mucho más, en este caso, más sencillo, que se sientan un poco más personalizados lo que son las reuniones. Así que esto se generó principalmente por el tema de la pandemia, por las reuniones y porque también genera lo que es una percepción. ¿Ya? Uno, al tener esta opción de modo conjunto, tenemos una percepción social y de comunicación que va mucho más allá, o sea, es más fácil poder tener una reunión, es mucho más entretenida y a los participantes les gusta de esta forma poder activar la cámara, que nos pasa o les debe pasar también que están en una reunión y la mayoría está con las cámaras apagadas y cuando me ha pasado que he hecho capacitaciones con esta funcionalidad, como que la gente realmente activa la cámara y se entretiene mucho con esta nueva funcionalidad. Así que esta pantalla virtual también las vamos a ir poder cambiando a medida que pase el tiempo y con estas nuevas actualizaciones. Y ya no va a ser quizás una sala de presentación, sino que van a haber distintos diseños que vamos a poder utilizar. Esto ya se encuentra disponible y ya lo podemos utilizar a través de Teams.
Los fondos personalizados que ya llegaron hace un tiempo, y también nosotros podemos personalizar nuestros fondos de pantalla, es decir, podemos subir el fondo que nosotros queramos, el background, y dejarlo establecido. Y también, cada vez que nosotros nos conectemos a una reunión, ya va a estar preestablecido el fondo que ya elegimos previamente. Así que no voy a tener que estar eligiendo siempre el fondo que yo que quiero, sino que automáticamente va a reconocer que voy a estar en una reunión, por lo tanto, coloca el fondo que ya he utilizado anteriormente. Otra de las herramientas que ha tenido cambios, que ya podemos utilizar, es la herramienta de pizarra, la cual ahora podemos, en este caso, trabajar de forma mucho más fácil, porque podemos colocar lo que son estas pequeñas post-it, podemos arrastrar, podemos escribir con el teclado. No es necesario que tengamos una tablet para poder escribir, sino que a través del mouse podemos realizar, o a través del teclado, escribir con estos post-it, con elementos. Así que podemos utilizar la pizarra con todos los colaboradores que estén dentro de la reunión. Así que lo que hace esta pizarra es que estas nuevas características hacen que sea mucho más fácil el poder mantener el proceso creativo. Así que de verdad utilicen esta funcionalidad que es muy buena. Les recuerdo también que la opción de pizarra, quizás han tenido reuniones con personas externas y no han podido utilizar la pizarra, o estas personas externas no han podido colaborar dentro de esta pizarra. Eso pasa porque la pizarra solamente se encuentra habilitada para poder trabajar con personas internas de la organización. ¿Ya? Esperamos que a futuro podamos tener los permisos para que personas externas también puedan estar colaborando con una pizarra dentro de una reunión de Teams. Pero por el momento solamente podemos colaborar con personas internas de la organización. También dentro de Teams podemos trabajar en tiempo real, que esta es una funcionalidad que ya está hace bastante tiempo, pero siempre es bueno poder mencionarla, que podemos trabajar en tiempo real dentro de un documento que tengamos en algún equipo de Teams y poder ir viendo esos cambios. Como lo estamos viendo en este caso, en este GIF, que podemos ver qué personas está trabajando dentro del documento. Podemos publicar ese documento a través de un equipo de Teams y ver en tiempo real qué cambios se han realizado. También comentarles que todos los documentos que trabajamos a través de un equipo de Teams tienen un historial de versiones, por lo tanto, ya no nos va a pasar lo que pasaba hace tiempo, que si no guardábamos el documento, se perdía. Acá no, todo queda con un historial de versiones y podemos recuperar también esas versiones si en algún momento se elimina algún tipo de información. Así que siempre es bueno poder mencionar que podemos trabajar en tiempo real desde un equipo de Teams con documentos de Office. Otra de las funcionalidades que vamos o que tenemos es la aplicación móvil, la aplicación que ustedes pueden descargar a través de App Store. O si tienen un teléfono Android, también pueden descargarlo, si no me equivoco, desde Play Store. La aplicación móvil trae muchísimas funcionalidades. Podemos conectarnos a través de la aplicación a una reunión. Hay funcionalidades que están en la aplicación móvil y que no están en lo que es la aplicación web o de escritorio. Pero desde acá nosotros podemos ver nuestros archivos, ver los documentos que se han alojado dentro de los equipos de Teams. Podemos agregar varias cuentas, una que sea personal y otra que sea de trabajo. Las llamadas las podemos contestar también a través de lo que es el teléfono. Y podemos adjuntar documentos, escanear documentos y enviarlos. ¿Qué funcionalidades tiene la aplicación móvil, que no tiene en este caso la versión de escritorio? Es que podemos enviar audios de voz. Podemos enviar audios de voz y también podemos responder a un mensaje de forma directa. Es decir, si yo selecciono un mensaje, puedo responder y ese mensaje va a estar
como respondido en la parte de abajo. O sea, puedo responder un mensaje de forma directa. Entonces, estas funcionalidades son las que encontramos en los dispositivos móviles. También comentarles que el próximo año Microsoft va a incorporar Cortana dentro de lo que es la aplicación. Cortana, para los que no saben, es el asistente virtual de Microsoft, el cual va a estar también dentro de lo que es la aplicación móvil. Por lo tanto, vamos a poder darle instrucciones y Cortana va a trabajar con esas respuestas o comandos que les demos. También dentro de lo que es la aplicación tenemos lo que son las respuestas sugeridas o respuestas rápidas que vamos a tener dentro de la aplicación y que ya se encuentran disponibles. ¿Ya? Es decir, cada vez que yo he escrito alguna respuesta, me la vuelve a mostrar en este caso y me la sugiere para poder enviársela al usuario o en el chat en el cual puedo estar trabajando. Otra opción que nosotros tenemos es que al momento de generar una reunión, cuando yo soy o genero la reunión dentro de Teams, vas a ser organizador de esta reunión. Pero ha pasado que muchas veces cuando tenemos reuniones, pasa que hay gente que comparte, en este caso, su pantalla o que silencia. Desde ahora yo puedo limitar y dejar mucho más, en este caso, con límites lo que es una reunión. Dejar más privacidad en este caso, con lo que es las opciones de la reunión. ¿Qué puedo hacer en lo que son las opciones de la reunión? Que lo vamos a ver también más adelante con un ejercicio. Es que yo puedo dejar a alguna persona en espera o en una sala de espera o en el lobby en este caso. Entonces, cuando yo inicie la reunión, si coloco que todas las personas estén en una sala de espera, hasta que yo me conecte, voy a tener que estar aprobando a cada una de esas personas que están en esta sala de espera. Así que es una muy buena funcionalidad para estar delimitando qué personas entran a una reunión y qué personas no les doy en este caso el acceso. Y también tengo la opción de quién puede presentar. Si yo selecciono que todos pueden presentar, todos van a tener la opción, todos van a tener la opción de poder proyectar su computador o su pantalla. Por lo tanto, acá puedo delimitar a que solamente yo pueda presentar o personas en específico. Cuando yo coloco la opción de solo yo, que solo yo pueda presentar, automáticamente todos los participantes pasan a ser asistentes a la reunión y van a tener solo la opción de abrir su cámara y abrir su micrófono. ¿Ya? Pero cuando ingresen van a estar silenciados de forma automática. También podemos, desde ahora, cuando estamos en la reunión, descargar un informe o una lista de asistente con el registro de todas las personas que ingresaron a la reunión, de cuándo se fueron de la reunión, y todo eso lo podemos ejecutar cuando somos organizadores de la reunión. Y para ejecutar ese informe, nos va a aparecer esta flechita que se encuentra acá. Si no tienen disponible esta opción, tendrían que verlo directamente con servicios TI porque ya está la funcionalidad para que puedan descargar los informes de asistentes de los participantes a una reunión de Teams. Otra de las funcionalidades que vamos a tener en Teams, que quizás ustedes puedan conocer, que podemos obtener una dirección de correo del canal o del equipo. Cada canal y cada equipo tiene una dirección de correo. Por lo tanto, yo puedo reenviar información o un miembro del equipo puede reenviar información al canal o al equipo para que todos puedan estar enterados de esa información que quizás pueda difundir. Y también podemos definir ahora, desde ahora, un mensaje de estado y que éste pueda tener un mensaje automático. Yo les voy a mostrar dónde vamos a encontrar estas opciones y algunas de las funcionalidades que hemos visto o que hemos comentado anteriormente. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a compartir mi pantalla de escritorio.
Entonces acá estoy proyectando mi Teams personal. Lo que yo les quería comentar era lo siguiente. No sé si se está proyectando. ¿Sí? Sí, Andrés. Perfecto. Hecho, si Lo puedes primero. bajar la pantallita del live, porque ese también se proyecta. Está interfiriendo en el menú de la barra. Ajá, esa. Ah, es que no lo puedo bajar. Está ahí por defecto. Ah, perfecto. Como ya les comentaba, entonces, la funcionalidad es que comenté al finalizar, o sea, no al finalizar, sino que en la última diapositiva, es que podemos obtener una dirección de correo electrónico. Es decir, si yo selecciono los tres puntitos que tiene el canal o el equipo, puedo obtener una dirección de correo electrónico. Acá se genera esta dirección. Por lo tanto, desde acá puedo reenviar la información que me llegue a mi correo electrónico. También podría darle esta dirección a algún usuario o a alguna persona externa para que escriba directamente en este correo, esto es solamente como una opción, y que ese correo va a llegar de forma automática a lo que es el canal o al equipo. Por lo tanto, todos van a tener visibilidad de esa información o de ese correo que estén enviando. También les comenté que podemos definir un mensaje de estado de forma automática. Para definir este mensaje de estado, nos vamos a ir a nuestro avatar. Y desde acá, vamos a definir este mensaje de estado. Bueno, antes de definir, quiero comentarles lo que es el estado de Teams, que este estado, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces están en reunión y aparece que está presentando. Esto pasa porque el calendario de Outlook se sincroniza con el calendario de Teams. Por lo tanto, cuando estamos en una reunión, automáticamente el estado cambia a presentando o a no molestar. Pero también podemos definir el mensaje o el estado, en este caso, nosotros de forma manual. Para definir un mensaje de estado, nos vamos a ir a este botón que se encuentra acá. Y desde ahora puedo dejar acá escrito, por ejemplo, estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. Entonces, cada vez que una persona me escriba a través de un chat de Teams, va a salir este mensaje de forma automática. Si yo quiero que le escriba a una persona directamente o a otra persona que sea de mi equipo, por ejemplo, si estoy de vacaciones y otra persona va a estar respondiendo mis mensajes, puedo arrobar a esa persona, en este caso, puedo dejar a Solange. Cada vez que la persona me escriba, va a salir estoy de vacaciones y le va a dar la opción de escribirle a Solange. Entonces acá puedo mostrar cuando me envíen mensajes y puedo definir hasta cuándo voy a dejar este mensaje personalizado. Entonces desde acá vamos a tener lo que son las respuestas automáticas. Para poder tener lo que es esta nueva experiencia de reunión, que actualmente lo que tenemos es la galería de gran tamaño que podemos visualizar hasta 49 personas, y también vamos a tener la opción del modo conjunto. Para eso nos vamos a ir a nuestro avatar, vamos a ir a configuración. Y en configuración nos vamos a ir a esta nueva opción que se llama Activa la nueva experiencia de reunión y dice las nuevas reuniones y llamadas se abrirán en ventanas independientes y requiere que se reinicie Teams. Estas funcionalidades solamente se encuentran disponibles en la versión de escritorio. En la versión web todavía no tenemos esta nueva funcionalidad. Así que solamente en la versión de escritorio vamos a encontrar esta nueva experiencia de reunión. También, si quieren o quieren tener su Teams actualizado, pueden acá siempre estar buscando actualizaciones, ya que todas las semanas Teams está teniendo nuevas mejoras sobre las distintas funcionalidades que tiene esta herramienta. Andrés, buenos días.
Nos comentan también que sobre las listas de asistentes que están dentro de una reunión, les comentaba en forma interna que eso ya también está disponible, pero claro, es solamente le aparece a la persona que programa la reunión. ¿Ya? La persona que está programando la reunión va a tener en el estado donde están todos los asistentes un link en donde puede descargar un archivo Excel y puede saber quiénes fueron las personas que estuvieron conectadas. Ahora, es importante recordar, o bueno, sugerir que esta asistencia la puedan descargar antes que termine la reunión, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, toman la reunión y se desconectan todos y recién vamos a sacar la asistencia, nos va a aparecer un archivo en blanco. Así que lo sugerido es que lo puedan descargar antes que se desconecten todos los que están en la reunión o en la capacitación que se esté realizando por las meetings de Teams. Así es, como dice Solange, es súper bueno que podamos descargar el informe mientras estamos en la reunión para poder tener todos esos datos de qué persona ingresó y qué persona se fue durante la reunión. Pero solamente esta funcionalidad se encuentra disponible mientras estamos en la reunión. Así que muchas gracias ahí, Solange, por tu sugerencia. Andrés. Sí, estoy buscando acá. Quiero mostrar también esta nueva funcionalidad de que cuando nosotros tenemos la reunión, la versión anterior tiene la barra de menú o la barra de opciones. Se encuentra acá en esta parte. Pero con esta nueva actualización, la barra se va a encontrar en la parte superior. Así que ahora no va a estar molestando cuando estemos ahí en presentación o en alguna capacitación, sino que la vamos a tener en la parte superior, que creo que eso me faltó también poder mencionar. Y la opción de levantar la mano, que es una funcionalidad que nos permite poder dar el pase a alguna persona en específico para que pueda exponer sus comentarios o dudas dentro de una reunión. Y de esa forma es mucho más ordenado el poder estar presentando. Ahora sí, me voy a ir a la última diapositiva y podemos estar respondiendo sus dudas o consultas en relación a la charla que hemos visto el día de hoy sobre las nuevas funcionalidades que puedan haber conocido el día de hoy. Ahí les voy a pedir ayuda a Solange o a Verónica que me puedan comentar cuáles serían las preguntas o dudas, si es que hay alguna que sea generalizada. Sí, ¿podríamos volver a cómo se activa el modo conjunto de las reuniones? ¿La nueva experiencia o el modo conjunto en sí? El modo en conjunto. Para poder activar el modo conjunto, como vamos a tener esta barrita que se va a encontrar en la parte superior, para poder activar el modo conjunto tienen que haber por lo menos 10 personas que tengan la cámara activa. Para eso vamos a seleccionar los tres puntitos que tenemos acá. Y desde ahí nos vamos a ir a la opción que dice modo conjunto. Cuando dice modo conjunto, nos va a llevar en este caso a esta sala de presentación que yo les comentaba, que sería esta. Entonces acá presionamos los tres puntitos y seleccionamos la opción de modo conjunto y a medida que las personas vayan abriendo sus cámaras, los va a ir integrando y se va a ir expandiendo esta sala. Y si queremos tener, en este caso, ver 49 pantallas o 49 recuadros con personas, nos vamos también a los tres puntitos y seleccionamos la opción de galería de gran tamaño. A través de la galería de gran tamaño vamos a poder visualizar hasta 49 personas. Esa sería la forma en cómo podemos tener estas funcionalidades y activarlas durante la reunión. Para poder descargar el informe de asistente, nos vamos a ir a este botón que aparecen dos personitas acá. Y desde acá nos va a salir la opción de poder descargar el informe de asistentes.
O también podemos quitar a algún asistente directamente seleccionando el nombre de esa persona y lo podemos convertir en asistente, en moderador o lo podemos quitar de la reunión. Todas esas funcionalidades las vamos a encontrar en este botón que está acá. No sé si hay dudas, si hay consultas. ¿Podríamos volver a lo que la pizarra se refiere? ¿Cómo activo una pizarra? Eso nos preguntaron. Para activar la pizarra, nosotros nos vamos a ir al botón de compartir, que sería esta flecha, o este cuadro con una flecha hacia arriba, que es la que nos permite poder compartir las distintas pantallas que nosotros tenemos abiertas en nuestro dispositivo. Dentro de esa opción, nos va a salir la opción de pizarra o de whiteboard, y desde ahí vamos a hacer clic y nos va a llevar directamente a la pizarra para poder trabajar con personas internas. Como les comenté, pueden estar todos los integrantes de la reunión trabajando en la pizarra, pero tienen que ser de la organización. Si hay una persona que es externa a la organización y están trabajando con la pizarra, esa persona no va a poder visualizar absolutamente nada. Pero sí va a poder visualizar esos cambios cuando finalice la reunión y se van al chat de reunión. Hay una opción que se llama pizarra y ahí van a poder ver esos cambios. Miren, por ejemplo, voy a mostrar. Este ejemplo, creo que este no es. Cuando una vez finalizamos lo que es la reunión, se queda este chat de reunión en donde vamos a poder visualizar todos los cambios que se hicieron. Si la persona es externa, por ejemplo, como no va a estar visualizando los cambios que se hicieron en vivo, los va a poder visualizar una vez finalizado la reunión en el chat de reunión. Acá no me aparece la opción en este chat, pero ustedes pueden irse a cualquier chat. Se van acá a los tres puntitos y se van a pizarra. Y ahí van a poder ver los cambios que se hicieron durante la reunión que ustedes tuvieron. Pero esa sería la forma de poder compartir pantalla dentro de una reunión, seleccionando la opción compartir, la opción de pizarra de Microsoft, creo que sale de esa forma. ¿Alguna otra pregunta? Andrés, sí. Para los usuarios que trabajan en forma simultánea un archivo en tiempo real, ¿las versiones de Office deben ser las mismas? ¿Deben tener la misma versión de Office 365, o sea, del Office, por ejemplo, no sé, de la 2019 o las anteriores? ¿Las personas que tienen otro tipo de licencia que tratan esa misma posibilidad o no serán compatibles? Lo que yo tengo entendido es que si trabajan en las aplicaciones web, en este caso, que se encuentran, no sé, Word a través de algún navegador o Excel a través de algún navegador, no van a tener ningún problema en poder trabajar en tiempo real. Y si tienen las últimas actualizaciones o versiones de lo que es las herramientas de escritorio, en este caso, sí van a poder también trabajar en tiempo real con esas versiones, ¿ya? Pero tengo entendido que son las últimas versiones las que nos permiten poder trabajar en tiempo real desde una versión de escritorio. Si lo realizan desde el navegador, no van a tener ningún problema en poder trabajar en tiempo real con esos cambios. Acá Guillermo nos pregunta que por qué tienes el Outlook en la barra del menú al costado izquierdo. Ah, ya. Eso es porque es una configuración. Sí, de hecho, cuando llamas a la pizarra, por lo general nosotros tenemos la barra abajo, pero es una configuración de cada usuario, ¿no? Claro. Pero Guillermo se refiere al Outlook que yo dejé acá en mi Teams. Y a eso es porque yo estuve ahí averiguando, o más que nada hice una implementación, pero todavía no está disponible poder incorporar el Outlook, sino que yo lo hice de forma así como solo, de forma personalizada. Pero no es una opción que todavía podamos tener. ¿Ya? Fue un invento que yo hice, más que nada. Pero eso.
Hola, No. Andrés y Verónica. Otra de las consultas que nos están haciendo bastante es sobre cuándo van a estar disponibles estas funciones. Y es importante también destacar que en el mismo Teams, en el costado izquierdo donde tienen todos los iconos, hay unos tres puntitos que van a encontrar donde podemos ingresar a la ayuda, ¿ya? Y dentro de la ayuda, que es un centro de aprendizaje también que tiene Microsoft incluido dentro de Teams, en la opción novedades, ellos pueden encontrar, ¿cierto?, las fechas de todas las actualizaciones que se están realizando en Teams. Así que también se los dejo ahí para que puedan ingresar y revisar efectivamente las fechas que se están desplegando todas las opciones. Claro, esperamos que durante lo que es el mes de octubre, noviembre, ya estén estas funcionalidades, pero sí o sí, como les comenté, a finales de este año y principios del próximo, vamos a tener ya todas estas funcionalidades para poder estar trabajando. También me faltó comentarles algo de que en esta nueva experiencia de reunión vamos a poder generar salas de reunión, ¿ya? Así que va a estar súper bueno eso porque podemos dejar a algunos miembros en una sala y podemos tener no sé, otros miembros en otra sala y estar interactuando de esa forma, con salas de reunión dentro de Teams. Pero todas estas funcionalidades ya vienen, ya están actualmente, como les comenté, el modo conjunto y la galería de gran tamaño, que es una muy buena funcionalidad, y también que cambió lo que es la barra de menú, la barra de reunión, ahora está en la parte superior. Pero estos cambios los comentamos ahora porque ya se vienen y para que ustedes estén al día de lo que es la herramienta Teams, que como les he comentado anteriormente, ha sido la herramienta estrella este año y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo, creo yo, por el tema de la pandemia y porque muchas personas vamos a estar trabajando a través del trabajo. Así que de verdad que es una herramienta muy buena que nos permite poder trabajar, comunicarnos con personas internas y externas de nuestra organización. Más preguntas que puedan tener, más comentarios, Sí, dudas. ¿podrías repetir, por favor? Nos pide acá Claudia repetir la parte de los anuncios. Perfecto. Los anuncios de Teams lo podemos generar yéndonos al canal o en este caso o al equipo. Y para eso vamos a seleccionar este botón que es la A. Aparece una A, que eso significa formato. Cuando seleccionamos esta A, nos vamos a ir acá arriba donde dice nueva conversación. Y en nueva conversación nos va a salir la opción de anuncio. Al momento de seleccionar la opción de anuncio, vamos a poder escribir como está escribiendo acá en este GIF. Y podemos seleccionar o personalizar más que nada con un background de fondo o alguna imagen o algún color que nosotros podamos elegir directamente desde acá. Y de esa forma vamos a poder publicar un anuncio dentro de un equipo de Teams. Podemos colocar un subtítulo y también podemos mencionar a todo el equipo o a alguna persona en particular. ¿Por qué recalco el tema de mencionar? Porque cuando estamos en un equipo de Teams no llegan notificaciones a no ser que activemos las notificaciones del canal, pero por defecto no llegan notificaciones. Por eso, cuando anunciamos, o cuando mencionamos, perdón, y queremos mencionar a todos los miembros que sean parte del equipo, vamos a colocar arroba y el nombre del equipo. Si en este caso se llama retail, vamos a colocar arroba retail y a todos los miembros de este equipo les va a llegar una notificación diciéndoles que han sido mencionados dentro de un equipo de Teams. Si queremos mencionar a una sola persona o a personas en específico, colocamos arroba y el nombre de esas personas, ¿ya? Pero la forma para poder generar un anuncio sería seleccionando la opción A de formato, nueva conversación, y se nos va a desplegar la opción de poder generar un anuncio. Esto es muy buenísimo para que también puedan hacer anuncios de campañas, por ejemplo, en sus equipos, o si es necesario algún concurso de forma interna. Bastante bueno para poder publicar estos tipos de anuncios que está dentro de Teams. Y además que pueden hacer mucho más dinámicas sus conversaciones, sobre todo con el equipo. Así que es una muy buena opción que se, ya se puede integrar. Para compartir de esa forma. Andrés, otra de las preguntas que hay
externa es sobre las llamadas que se pueden realizar por Teams. Es importante indicar que efectivamente ya es posible hacer llamadas dentro del mismo aplicativo de Teams de forma interna con el icono llamadas, en donde ellos pueden también transferir, poner en espera a las personas o consultar antes de transferir. E incluso mencionar que la llamada ya está disponible desde hace un momento y también podemos grabar incluso buzón de voz en el caso de que necesitemos, por ejemplo, dejar un mensaje de que estamos en reunión o estamos en periodo de vacaciones, poder grabarlo o incluso hay una modalidad nueva que tú puedes escribir y lo hace una voz programada, e incluso lo puedes cambiar hasta en distintos idiomas si quieres, incluso indicar, por ejemplo, si yo indico que estoy de vacaciones y alguna persona va a estar revisando mis asuntos, puedo dejar programado este buzón para que la misma persona, una vez que le aparezca el buzón, la llamada se transfiera a la persona que está encargada o se va a quedar encargada de los asuntos que yo veo. Así que también muy bueno de que lo puedan ir revisando y que ya está incluido dentro de Teams. Y en cuanto a telefonía, eso habría que sumarlo, ¿cierto? Si necesitamos que efectivamente Teams llame a teléfono fijo, también se puede ya incorporar. Hay dispositivos que hacen esta conexión e incluso dentro de las mismas salas de reunión ya podemos hacer estas conexiones directas en el caso de que necesitemos comunicarnos con grupos en meeting que estén a lo largo de Chile o fuera de Chile, también ya es posible realizar. Así que para que quede claro en las preguntas que han hecho en forma interna. Sí, ahí complementar que siempre tienen que estar alineados con su área de tecnología y las políticas internas que tengan, porque en algunos casos hay que poner algún tipo de complemento y eso ya tiene algún costo. Costo asociado, sí. Claro, no es como para el usuario final en este caso. Claro. Y también tiene que ver con esas políticas internas y activación que tenga el administrador. Andrés, nos preguntaban hace, Valentina nos preguntaba si podíamos tener dos sesiones abiertas de Teams en el caso de que use dos cuentas laborales, que tenga dos cuentas en forma constante de uso. ¿Cómo podría trabajar ella a través de Teams con dos cuentas? Se pueden agregar desde configuración. En configuración nosotros podemos agregar una cuenta y cuando ya hayamos iniciado sesión en la cuenta, en este caso, mira acá, cuando ya tengamos iniciada la sesión, vamos a poder cambiar de cuenta desde acá. ¿Ya? Desde este botón vamos a poder cambiar de cuenta. Lo mismo si somos una persona externa y nos invitaron a un equipo de Teams. Desde acá nosotros cambiamos de cuenta y nos vamos a la cuenta de invitado que tenemos o a la cuenta personal si es que iniciamos sesión. ¿Ya? Pero sí se puede realizar desde acá, desde Teams y también desde la aplicación móvil. Que desde la aplicación móvil es mucho más directo porque, a ver, quiero mostrarles cómo, dónde vamos a encontrar esa opción. Ya que la mayoría de las personas utiliza también la aplicación móvil y trabaja directamente desde ahí y responden las llamadas y reuniones. Vamos a seleccionar este menú, la aplicación móvil, para que cargue. Ahí donde seleccionó este botón que está acá, seleccionamos y acá aparece la opción de cuentas. En este caso no sé por qué me sale esta otra pantalla. Ahí está. Ahí ahora sí aparece perfecto. Entonces, si iniciamos sesión desde nuestro dispositivo móvil, nos vamos a ir acá a este botón y desde acá vamos a agregar la cuenta. Y ahí nos vamos a ir a nuestra cuenta personal. Vieron que acá podemos visualizar que está la cuenta de trabajo y que también está la cuenta personal. Así que de esa forma podemos también iniciar sesión sin ningún problema. Andrés nos pregunta, Claudia, es administradora de un equipo
Entonces quería desactivar el registro de las actividades. ¿Cómo puede evitar que el muro quede registro de todas las actividades que ha realizado? Me imagino que se refiere al panel izquierdo. Es que ese tendrían que... no lo puede... ¿Cómo? ¿Vero? Disculpa. No, es que, claro, preguntaba, entonces decía... a ver, espérame, dice el administrador de un equipo y quería saber si estaba la forma de desactivar el registro de todas las actividades en general que aparecen y cómo elimina si alguien, si elimino a alguien o todo lo que hago. Entonces se le respondió que como administradora puede dejar a los miembros y visitantes solo con modo lectura, ya que son los permisos personalizables desde SharePoint. Pero nos pregunta cómo puede evitar que en el muro quede el registro de todas las actividades que hizo como administradora. Sí, eso lo hemos visto anteriormente también con otros casos que nos han realizado, pero todavía no está disponible eso, a no ser que se vayan como una configuración más de administración global para que eso no quede. Pero desde nosotros como usuarios, siendo parte de un equipo de Teams, o siendo propietarios de un equipo de Teams organizador, no tenemos esa funcionalidad de que no quede registro en este caso. Tendría que ser una irnos a servicios TI que puedan generar una configuración para que no aparezcan todos los detalles de las modificaciones que estemos realizando. Alguien que tiene una versión escritorio para que se actualice la barra y pase arriba, me imagino que eso tiene que ver un poco con lo que dijiste. ¿Qué tiene que hacer? ¿O se actualiza solo? Claro. No, tiene que irse a lo que es opción de al avatar, a configuración, y de ahí se va a ir a seleccionar la casilla de habilitar la nueva experiencia de reunión. Y desde ahí se va a reiniciar su Teams y va a tener la nueva experiencia para poder comunicarse y tener estas nuevas funcionalidades de las reuniones. Eduardo nos pregunta cómo funciona la lista de SharePoint en Teams. ¿Podrías mostrar una? La opción de list, la nueva opción que tenemos. No lo sé, dice cómo funciona la lista de SharePoint en Teams. Las listas de SharePoint funcionan. Es que ahora hay una nueva integración, perdón. Hay una nueva integración que sería, por ejemplo, acá. Cuando seleccionamos alguna aplicación, es que eso igual es como otro tema, pero las listas de SharePoint, nosotros las podemos integrar directamente como una pestaña. O también tenemos ahora esta nueva funcionalidad que se llama List, que está... salió hace muy poco, creo que esta semana, el 4 de septiembre se habilitó, donde podemos agregar listas de SharePoint a un equipo de Teams. Entonces acá agrego una lista, puedo crear una lista nueva o puedo exportar una de SharePoint. Si creo una lista nueva a través de esta aplicación, puedo seleccionar una plantilla o puedo... en este caso, trabajar con una lista en blanco. Si selecciono una plantilla, por ejemplo, vamos a hacer una lista de un seguimiento de problemas. Acá me muestra cómo es esta lista, cómo es este template. Me sale acá un problema, dice la ilustración para un estado vacío es incorrecto. Aparece el dice la descripción del problema. El estado o prioridad, el estado si está bloqueado, a qué persona le hemos asignado esta tarea o ha reportado este problema y la fecha de notificación y acá podemos dejar una URL del problema, imágenes, filtros asociados o problemas registrados. De esa forma trabajan también lo que son las listas de SharePoint que podemos personalizarlas con casillas, en este caso con nombre, con fecha, con como nosotros queramos realizarla en este caso, con los ítems que nosotros necesitemos. ¿Ya?
pero podemos integrar una directamente desde SharePoint si ya tenemos una integrada, o podemos trabajar también con esta nueva aplicación List, que es todo un mundo también y que nos proporciona template directamente sobre las distintas, o sea, distintas plataformas de trabajo que nosotros realizamos. Perfecto, gracias. Ahí estamos, Andrés, estamos en tiempo, así que perfecto. Agradecerle bueno, a todos a quienes nos han acompañado, y Andrés, tú das la despedida final. Sí, bueno, le agradezco un montón el que hayan podido participar de esta charla, espero que les haya servido y que ya estén atentos a las nuevas funcionalidades que se vienen. Y nuevamente recordarles que Teams es una herramienta que facilita nuestro trabajo, facilita el proceso de comunicación y el trabajo colaborativo. Así que nada, les agradezco un montón que hayan participado y les deseo un excelente día y una excelente semana. Un gran abrazo y que estén muy bien. Chao, chao. Síganos en nuestras redes sociales, me faltó comentarles. Y bueno, también indicarles que estamos realizando esto live para que también puedan seguir todos los anuncios que estamos haciendo de los nuevos live, para que se puedan unir también igualmente como lo han hecho hoy, porque vienen muchos más también que se van a compartir. Así es, todos los miércoles tenemos un live, ¿no? Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo.